Buenas tardes, gracias por asistir y vamos a comenzar con lo que sería esta sesión. Bueno, la actual sesión de este seminario, denominada Biografía Intelectual de John Elster, busca hacer efectivamente eso, un análisis de la vida y obra de este filósofo noruego. Nuestra intención es dar un breve panorama de la amplitud de los abordajes teóricos de John Elster, mismos que, como podemos apreciar, incluyen a diferentes ciencias, pudiendo ser considerado como un autor de importancia multidisciplinaria. Primero, antes de pasar a lo que sería su biografía directamente, les platico un poco de cómo yo llegué a este autor. Bueno, como parte de mi proceso doctoral, mi directora de tesis, la doctora Marta Sañudo, me invita a leer acerca de algunos filósofos contemporáneos. Dentro de las obras que me permite está la de Ética de las Decisiones Médicas, que es de John Elster. Automáticamente, cuando leí la introducción de este libro, me di cuenta de que Elster podría ser el filósofo al cual yo dedicaría mis estudios doctorales. Actualmente desarrollo una investigación en torno, como decía la doctora, a la posibilidad de acciones morales irracionales bajo su teoría amplia de la racionalidad. Leyendo lo que me ha llevado a leerlo a él directamente en varios idiomas, así como a sus críticos y así como aquellos académicos, he tenido la posibilidad de contactarme con aquellos académicos del país que tienen una relación directa con él. Considerando el desarrollo de mi investigación, he de decirles que mi comprensión del pensamiento elsteriano en torno a la cantidad enorme de temas que aborda es limitada. Mi abordaje fundamental es desde el punto de vista de la racionalidad elsteriana. Sin embargo, espero que esta sesión sirva para acercarlos un poco más al pensamiento, a la vida y a la obra de este autor noruego, para así poderlos tener dentro del coloquio, participando más activamente. Ahora sí, bueno, vamos aclarando esta situación, vamos a comenzar con lo que sería la sesión del día de hoy. Bueno, la ponencia que les vengo a presentar está basada en tres obras fundamentalmente. Primeramente, en la introducción que hace José Casas Pardo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, sobre el libro Las limitaciones del paradigma de la elección racional, las ciencias sociales en encrucijada, que es de John Elster. Adicionalmente, me he basado en la introducción que hace Anthony Domenech del libro Domar la suerte de John Elster y, por supuesto, de la autobiografía Going to Chicago que el mismo Elster hace en su obra Economic. Estos tres libros han sido los que he utilizado para la exposición que les traigo el día de hoy. ¿Ahora sí? Bueno, John Elster nace en Oslo en 1940, obtuvo su primer doctorado en filosofía por la Universidad de Oslo en 1966, con una tesis sobre la fenomenología hegeliana. Posteriormente, en 1972, se doctora en letras y en ciencias sociales por la Universidad de París V, con una tesis titulada Producción y reproducción, ensayos sobre Marx. Es importante señalar que estos dos doctorados no son los únicos que tiene el profesor Elster, puesto que tiene otros por honoris causa, como ha sido en 1998 por la Universidad de Estocolmo, en 1995 por la Universidad de Valencia, igualmente en el 2009 por la Universidad Nacional de Colombia y en el 2010 por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Desde entonces, Elster ha ocupado distintos puestos como investigador y profesor en algunas de las más prestigiosas universidades e instituciones académicas del mundo. Actualmente, podemos hablar de que el profesor Elster es profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, es director de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de Oslo, es miembro de la Academia Noruega de las Ciencias, miembro de la Academia Americana de las Ciencias y las Artes, es miembro de la Academia Británica y miembro de la Academia Europea, entre otros. Bueno, este elemento cosmopolita, de un lado académico y por otro lado, todo lo que ha sido el desarrollo de su obra, lo ha llevado lo ha marcado en su vida, y esto es fácilmente reflejado dentro de sus libros, lo cual es una impresionante amplitud, profundidad, originalidad, interdisciplinaridad y complejidad. Retornando a la infancia de Elster,
Bueno, hay que decir que John Elster tuvo una infancia notoriamente afrancesada. Su padre, graduado de matemáticas, mecánica y astronomía, se dedicó al periodismo político, donde postulaba los intereses que él tenía por el Partido Laborista Noruego. Mientras su madre traducía novelas del francés al noruego, esto es algo que, como vamos a ver, venía desde su abuelo. Tanto su padre como su madre escribían, porque por ejemplo, su madre escribía poesía y su padre escribía novelas y cuentos. Esto lógicamente llevó a que en el profesor Elster hubiera una clara exposición al rigor y a la claridad, así como a la imaginación y a la creatividad. Algo interesante que quiero rescatar de esta parte de la infancia francesada de Elster es una declaración que hace él en su autobiografía de Going to Chicago acerca de sus padres. Él dice que cuando su madre muere, su padre expresa, ella no tenía ningún interés en lo que era correcto, sino un apasionado deseo por hacer lo que estaba bien. En esta pequeña frase, Elster ha expresado que consideraba que sus padres eran personas de gran integridad moral, y esto lo marcó durante toda su vida. La participación de su padre dentro del Partido Laborista Noruego influye notoriamente para que Elster se apegue a los pensamientos de la izquierda política noruega. Esto era algo que traía desde su padre y de los amigos de su padre. Esto mismo sucede que cuando termina la secundaria y después de 7 años de leer francés, matemáticas y filosofía en la Universidad de Oslo, decide estudiar a Marx, buscando darle sustento a sus convicciones socialistas. Sin embargo, algo que sabía perfectamente bien Elster era que para poder llegar a Marx tenía que comenzar primeramente entendiendo el pensamiento de Hegel. Esto es lo que lo lleva a que en 1966 viaje a París a estudiar junto al famoso especialista hegeliano Jean Hippolyte. Cabe señalar que esta ida a Francia no era algo extraño para Elster, porque como ya se había mencionado, su madre tenía relación con Francia porque su abuelo había trabajado ya en la Sorbona como maestro de noruego, asimismo como tiene un diccionario de traducciones francés-noruego. Su madre vivió en París y por esto mismo para Elster era sencillo o era pensable el viajar a París. Desde un punto de vista un poco teórico, podemos considerar que Elster, considerado como un marxista analítico, hubiera sido preferible que viajara a Estados Unidos o a Inglaterra. Sin embargo, este viaja a París por los deseos que tiene de conocer a Hegel. En Francia, como ya lo habíamos mencionado, bueno, busca a Jean Hippolyte. Sin embargo, Jean Hippolyte está tan ocupado, tiene tanto trabajo que no puede atenderlo. Entonces lo manda con el padre Regnier y con Gaston Fessard y otros especialistas de Hegel que vivían en un monasterio jesuita en la ciudad de Chantilly. Estos lo guiaron durante mucho tiempo por el pensamiento hegeliano, lo que le permitió volver a Oslo y presentar su tesis sobre el pensamiento de Hegel. Él mismo menciona que esta primera tesis era bastante compleja, era críptica, o sea, era de un entendimiento muy limitado, y consideraba que a pesar de tener muchas fallas, le había permitido aprender lo que necesitaba de Hegel para poder abordar el pensamiento marxista. Además de que descubre que Hegel tiene una estrecha relación con algunos moralistas franceses, como sería Montaigne y Pascal. Una vez que presenta su tesis en la Universidad de Oslo, bueno, él regresa a París, pero ahora con toda la convicción de profundizar su pensamiento sobre Marx. Vuelve a buscar a Jean Hippolyte, quien en este momento era el director de la Escuela Normal Superior y quien le había ayudado para obtener una beca para este doctorado ahora en Francia. Sin embargo, cuando busca a Hippolyte, se da cuenta de que este acababa de morir. Una semana antes, Hippolyte había muerto. Esto lo lleva a buscar a Althusser, porque es el otro, alguien que él consideraba como uno de los marxistas más importantes de esa época, sin embargo, y que además estaba en la misma institución. Sin embargo, cuando lo encuentra, se da cuenta de que Althusser no tiene el grado de doctor. Entonces él no lo ve como una opción para poder guiarlo en su pensamiento y en su búsqueda de la teoría marxista. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, siguiendo sus pasos,
busca nuevamente al padre Fessard. Sin embargo, este no lo toma de nuevo como alumno porque considera que su pensamiento sobre Marx no es tan profundo. Sin embargo, lo recomienda con Raymond Aron para que éste dirija su tesis. Aron, en ese momento, era director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios y fue escéptico al recibir a John Elster en un inicio. ¿Por qué? Porque Elster, al ser discípulo de Hippolyte, el cual era de la Escuela Normal, pensaba que tenía una tendencia muy marcada por el pensamiento de Aron, el cual, digo, del pensamiento althusiano, el cual Aron no compartía. Sin embargo, gracias a la claridad del profesor Elster, poco a poco Aron fue aceptándolo y decidió dirigir su tesis. Este acercamiento de Marx lleva a Elster a abordar fundamentalmente la economía marxista, por lo que tuvo que acercarse a la teoría económica, es decir, a la economía de opción racional. Se introdujo a la teoría de los juegos por el libro Juegos y Decisiones de Lucy Riefa, que fue su guía por muchos años, así como consideraba que la teoría marxista debía basarse en una teoría de la opción racional, lo que poco a poco fue haciendo que algunas de las teorías marxistas, como la del valor, dejaran de tener un sentido especial para él. En 1972 defiende su tesis doctoral frente, lógicamente, a Aron, que era su director, a Boudon y a Touraine, obteniendo una beca de perfeccionamiento en Oslo. Entonces, él vuelve hacia Oslo, pero esto no dura mucho. En 1974, él regresa nuevamente a París, pero ahora como maestro de sociología en la Universidad de París 8, mientras que investigaba algunas cuestiones sobre Leibniz. En estos años, él se esforzaba por tener normas analíticas estrictas. No obstante, en su autobiografía, Going to Chicago, que viene en su obra Economics, él hace algunas aseveraciones muy fuertes acerca de estos años en que él estuvo participando con la Academia Francesa. Él nos dice: los años de estar en contacto con las ideas francesas no dejaron de afectarme. Y remata afirmando: creo que por haber estado yo mismo bajo la seductora y corrupta influencia de la moda intelectual, hoy me enojan tanto el fraude y la charlatanería, sea que se encuentren bajo el disfraz del desconstructivismo o de la corrección política. Basta conocer a uno de ellos para conocer a todos los demás. Continúa una frase que es muy interesante, que dice: juro no volver a escribir en francés, por considerar que los aforismos elegantes francófonos resultaron ser ambiguos y vacíos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque las últimas, inclusive ahorita, el profesor Elster pasa gran parte de su año viviendo en París y la mayoría de sus últimas obras están escritas en francés. Entonces, aunque él declara no escribir en francés, lo sigue haciendo. Bueno, de esta manera él termina su doctorado en 1971 y podemos pasar a lo siguiente, que sería que Elster ha publicado más de una veintena de libros originales. Ha editado solo y en colaboración una decena de ellos y ha publicado más de 100 artículos en las más prestigiosas revistas y en volúmenes colectivos. De los libros que ha publicado el profesor Elster, la mayoría han sido traducidos a múltiples idiomas, incluyendo el español. Algo que es interesante aquí es que el profesor Elster pone especial interés en las traducciones de sus obras y él hace las revisiones finales de las mismas. Entonces, esto nos ayuda porque podemos tener una mayor confianza en que las traducciones son adecuadas y son correctas. Ha efectuado importantes contribuciones a varios campos de las ciencias sociales, incluyendo la teoría de la elección social, la ciencia política y la filosofía. La amplitud y profundidad de sus escritos son notables, especialmente en una época de elevada especialización. Sus obras son leídas y debatidas igualmente por científicos, políticos, por economistas, así como también por filósofos. Su trabajo es difícil de resumir, pero prácticamente todo él tiene que ver con los problemas de la explicación de la elección racional en las ciencias sociales, mostrando un gran manejo metodológico y un profundo y amplio conocimiento de la literatura, de la economía, de las ciencias políticas, de la historia, de la filosofía y de la psicología. Con su obra, Elster ha hecho posible una comprensión más profunda de una gran variedad de temas importantes de variadas disciplinas, llamando la atención sobre cuestiones conceptuales importantes de los fundamentos mismos de la teoría económica. La fertilidad de su mente
y la clara exuberancia con la que escribe se han combinado para hacer de su obra una contribución realmente importante para las ciencias humanas. Bueno, vamos a ver un poco su bibliografía de manera muy general para después abordar cada uno de estos libros. Es importante señalar que la bibliografía que se presenta aquí son los libros considerados más importantes y aquellos que tienen una traducción al español. No son todos, sin embargo, son los que consideramos de mayor interés para su visita en noviembre. Primeramente tenemos en 1978 Lógica y Sociedad, Contradicciones y Mundos Posibles. En 1979, Ulises y las Sirenas, estudios sobre racionalidad e irracionalidad. En 1983 tenemos Cambios Tecnológicos, investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social. En ese mismo año tenemos Uvas Amargas, también conocido también como Uvas Verdes, sobre la subversión de la racionalidad. En el 85 tenemos una introducción a Karl Marx, que va a ser una obra bastante interesante, porque será inclusive una adaptación de su tesis. En 1986 tenemos su participación en la compilación de Una política racional de León Olive. En 1987, Constitucionalismo y democracia. En el 89, Domar la suerte, la aleatoriedad de las decisiones individuales. En el 89, El cemento de la sociedad, las paradojas del orden social. En ese mismo año, Tuercas y tornillos, una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales. Ese mismo año, Juicios salomónicos, las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión. En 1992, publica Justicia local, de qué modo las instituciones distribuyen los bienes escasos y cargas necesarias. Ese mismo año, publica Psicología política, así como La ética de las decisiones médicas. En 1996, publica Economics, análisis de la interacción entre racionalidad, emoción, preferencias y normas sociales en la economía, de la acción individual y sus desviaciones. Cabe aclarar que en esta obra es donde podemos encontrar su autobiografía, Going to Chicago. En 1997 publica su obra sobre las pasiones, emoción, adicción y conducta humana, una de las primeras obras plenamente psicológicas. En 1998 vuelve a participar en una compilación, pero ahora de Pablo y Gustavo de Grave, llamada Moralidad, Legalidad y Drogas. En 1999 hace su libro Alquimias de la Mente, la Racionalidad y las Emociones. En el 2001, La Democracia Deliberativa, esa es una compilación que vamos a ver posteriormente. En el 2002 hace Ulises Desatado, estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones. En 2004, Rendición de Cuentas, la justicia transicional en perspectiva histórica. En el 2005, El sentido de las misiones suicidas, una nueva compilación. En el 2007, La explicación del comportamiento social, más tuercas y tornillos para las ciencias sociales. En el 2011, El desinterés, tratado crítico del hombre económico 1. Este libro es el primero de un tratado de dos obras. Algo importante que quiero señalar de este libro, que es este que tengo aquí en mis manos, es que esta es la primera parte de algo que él denomina Tratado Crítico del Hombre Económico. Actualmente ya existe la segunda parte, La Irracionalidad. Sin embargo, esta obra acaba de ser publicada, y curiosamente acaba de ser publicada en francés únicamente. Esperamos que en unos años ya tenerla en inglés o en español, mejor aún, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con lo que sería esta sesión, abordando cada uno de las publicaciones del profesor Elster. El primero que tenemos, bueno, es Lógica y Sociedad. Este libro es publicado en 1978 y en este él aplica el aparato formal de la lógica modal cuantificada a varios temas de historia y de las ciencias sociales. Es un libro dedicado en gran medida al desarrollo de la lógica aplicada, lo cual fue muy bien recibido por los teóricos del momento. Este es un libro prácticamente de lógica. Es un libro un tanto complejo, pero siendo la primera obra, fue interesante el abordaje que le da el profesor Elster. La siguiente obra sería, podría decirlo, el boom del pensamiento de John Elster, Ulises y las Sirenas. Algo que quiero señalar y que lo vamos a ver continuamente en sus obras es este uso de temáticas, de fábulas,
de cuestiones mitológicas, ¿sí? Lo vamos a ver con este tema de Ulises y las sirenas, que lo toca varias ocasiones. Vamos a verlo con las fábulas esópicas, al hablar de la zorra y las uvas, en uvas verdes o amargas. Y lo vamos a ver también un poco en el tema de la historia del rey Salomón, en su libro de Juicios Salomónicos. Bueno, en cuanto a este libro, Ulises y las sirenas, fue hecho en 1979, en la que analiza diversos temas relacionados con la conducta racional e irracional. Por ejemplo, él argumenta que no pocas veces las personas recurren a la racionalidad imperfecta, intentando abordar en forma racional su tendencia predecible a comportarse en forma irracional. Esther se pregunta, ¿qué es lo que hace de la acción racional algo tan especial? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que se aborda mucho, de que todos estamos hablando de ese deseo a ser racionales. Se dice, bueno, ¿qué es lo que hace que tal racionalidad sea tan especial? Según él, hay muchos factores que contribuyen a ello, pero el primero estriba en que el comportamiento racional es esencialmente flexible. ¿Sí? Él usa esta palabra, flexibilidad. Esto es debido a que los individuos que se consideran racionales calculan cuáles son los mejores medios para alcanzar algún fin, mismo que persiguen en cada momento hasta alcanzarlo. Ser racional, en el sentido que plantea Elster en esta obra, consiste simplemente en intentar conseguir los mejores resultados que uno pueda, eligiendo los medios más eficientes para alcanzar el fin concreto que se persigue. Sin embargo, Elster se percata que llegar a determinar con precisión que lo que la racionalidad exige es algo a menudo bastante complicado, por lo que dedica gran parte de su obra al análisis de los casos paradójicos en los cuales la racionalidad exige algo contrario, exige la falta de flexibilidad. Este va a ser el tema central que manejaremos dentro del libro de Ulises y las sirenas. Esther estima que la vida económica de cada día está llena de casos en los que la racionalidad requiere inflexibilidad en el comportamiento, y en los que él hace que lo que decíamos aquí y ahora nos impediría conseguir lo que deseamos obtener a largo plazo. Por ejemplo, él toma una situación acerca de la situación económica que se da dentro de las empresas. Lo más seguro, o sea, lo más racional, podría ser el que dos empresas que abastecen un mismo mercado y que compiten en él, tomaran en cuenta que es más beneficioso el dejar de competir, el dividirse el mercado, el decir yo me quedo con esta parte del mercado, tú te quedas con esta parte y así evitamos esta competencia que no nos va a llevar a nada. Esto podríamos decir que es lo más flexible o lo más racional. Sin embargo, el problema estriba en que esta división es bastante inestable. A cada una de ellas, ¿qué es lo que más les convendría? Bueno, que la otra respetara el trato, pero esta empresa aprovechar y robar los clientes de la segunda. ¿Sí? Esto sería lo más común. A pesar de que lo más racional es dividirnos el mercado, lo más común sería que las empresas se robaran los clientes de todas formas, pero esperando que la otra lo respetase. El resultado no resulta difícil. Rápidamente las dos empresas volverán a una competencia a muerte, que será más perjudicial para ambas de lo que sería una división del mercado que las dos respetaran. Esto llega a ser la parte de una resolución tan inestable como el mismo acuerdo voluntario de autocontrolarse. Entonces, lo que nos dice Elster en esta obra es que esta inflexibilidad es bastante común dentro de la economía y lo vemos constantemente en esa lucha que tienen las empresas. El caso paradigmático de este tipo de comportamiento para Elster lo constituye el de Ulises. Como su obra se llama Ulises y las sirenas, Elster cita el caso mitológico de Ulises cuando él desea escuchar a las sirenas. Él ve en el mar, va con sus marineros, pero él desea escucharlas. Él sabe que el canto de las sirenas puede hacerlo actuar de manera irracional. Sin embargo, él desea, en cierta forma, ese comportamiento irracional, pero al cual le teme. Entonces, lo que hace Ulises es un precompromiso. Uno de los temas que aborda claramente en este libro. Esther comenta que Ulises se amarra al barco para poder escuchar a las sirenas, pero no dejarse llevar por ellas.
Para protegerse, él le dice a sus marineros que tapen sus oídos con cera. De esta manera ellos no serán influidos ni por el canto de las sirenas, ni por las órdenes que él pudiera dar, que serían notoriamente irracionales. De esta forma, Esther nos habla de que muchas de las ocasiones hay problemáticas en las cuales nosotros buscamos limitar nuestras posibilidades de actuación, tendiendo a un comportamiento más racional. Prácticamente, tales ejemplos muestran que el interés propio racional puede no ser una base sólida sobre la que podemos llegar a acuerdos entre las partes. Partes como individuos, sindicatos, partidos políticos, naciones, empresas, etc. Cabe señalar que las dos obras primeras, Lógica y Sociedad y Ulises y las Sirenas, fueron las que salieron primeramente en inglés, además de que fueron consideradas como algo fuera de serie desde el momento en que salen a la luz. Inclusive personajes como el economista y profesor australiano Geoffrey Brenham señalan que el libro Ulises y las Sirenas es uno de los libros más extraordinarios que había leído en toda su vida. Esto es lo que lo llevó a que las posteriores obras de Elster fueran altamente valoradas entre los filósofos y los científicos sociales, aunque no resulta explicar su importancia en ninguno de ambos casos. En cuanto a su estilo, tanto su prosa como su estilo intelectual se muestra esencialmente atomístico, es decir, los problemas, cuidadosamente delineados, son abordados párrafo por párrafo y sus libros se plantean como compendios de rompecabezas y sus soluciones. Son textos profundos y claramente entendibles con ejemplos y explicaciones. Lo anterior que les hablo de Ulises y las Sirenas es algo que se ve mucho en sus libros. Él usa una gran variedad de ejemplos, además de que hace cita a otros libros o historias conocidas para que podamos comprenderlo. Entonces, a pesar de que el abordaje de los temas es complejo, la forma en que los desarrolla es bastante, bastante comprensible. Después de estas obras y durante el resto de la década, participa como profesor invitado en el Departamento de Filosofía de Berkeley, así como de la Universidad de Stanford y en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Igualmente, en este periodo de tiempo, sus intereses fueron cambiando de la filosofía de las ciencias sociales a las ciencias sociales en sí mismos. Bueno, el tercer libro, el que, bueno, para mí es el más importante por mi investigación, es el que conocemos como Uvas Amargas o también traducido en ocasiones como Uvas Verdes, sobre la subversión de la racionalidad. En 1983, mientras Elster seguía en la Universidad de Oslo, trabaja en esta obra, obra en la que se centró en dos temas fundamentales. Por un lado, la existencia de una amplia categoría de estados que no pueden producirse intencionalmente, conocidos o mencionados como subproductos, y por el otro, que existe una amplia estructura de preferencias que dependen de las opciones disponibles para los agentes y no a la inversa, como puede suceder en la teoría económica. Elster considera que las preferencias adaptativas tienen características para la filosofía de la explicación, la psicología moral y las teorías de la justicia distributiva. Una cosa que despierta la admiración de Elster y que lo señala en este libro, así como es señalado por sus colegas, reside en la forma hábil e imaginativa con la que Elster enfrentaría las problemáticas que plantea. Esto será algo que deleitará a sus compañeros economistas, así como a aquellos que le seguían por la tendencia lógica que él llevaba. No obstante, lo que diferencia a Elster de otros científicos en estos campos reside en su percepción de las implicaciones más amplias de los temas y de las cuestiones más complejas. Por ejemplo, en Uvas Verdes, o también llamadas Uvas Amargas, Elster trata lo que a su título sugiere, ¿no? Él habla sobre la fábula esópica en la cual una zorra va caminando y ve un racimo de uvas colgando. Trata de alcanzarlo y no puede hacerlo. Sin embargo, en su frustración, ¿qué es lo que hace ella? Deja de intentarlo y decide que realmente no las quería. ¿Por qué? Porque las uvas, viéndolas bien, estaban verdes. Esto es lo que Elster llamaría un cambio de preferencias. Por otra parte, Elster plantea que esta situación se da de manera contraria a lo que él denominaría la hierba es más verde al otro lado de la valla.
Entonces, por un lado tenemos a la zorra que decide cambiar sus preferencias porque no alcanza lo que desea. Y por el otro lado tenemos a aquella persona que desea aquello que no es suyo y demerita lo que ya tiene. Estos deseos perversos, que así denomina Elster, un deseo perverso, aquello que deseamos y no podemos tener, o que porque no tenemos lo deseamos más, en el sentido de que no forman parte de la base de los méritos de lo que deseamos, tiene propiedades interesantes. La actitud asociada con el síndrome de uvas verdes puede ser perversa, pero como observa Elster, esta puede ser útil en la medida en que reduce el sufrimiento psicológico de fracasar en conseguir lo que deseamos. Es una parte muy interesante en el que él habla de que ese estrés que se genera por no poder tener las cosas puede ser fácilmente cambiado en el momento en que nuestras preferencias son modificadas, lo que llamaríamos una disonancia cognitiva. Su opuesto es simplemente contraproducente. Lo que tenemos no lo deseamos y lo que deseamos no lo podemos alcanzar. Estamos hablando de el pasto es más verde al otro lado de la valla. Por otra parte, el síndrome de las uvas verdes puede hacernos desistir de intentar conseguir las uvas cuando éstas están a nuestro alcance. Esto es algo peligroso porque él consideraba que llega un momento en que sentimos que es más sencillo cambiar nuestras preferencias que luchar por algo que deseamos. Entonces, el síndrome de las uvas verdes puede llegar a ser beneficioso porque evita el estrés, pero también peligroso porque nos puede dejar sin obtener lo que deseamos. En cuanto al otro sentido, el de la hierba es más verde al lado de la valla, él considera que hay un beneficio, pues que puede empujarnos a realizar esfuerzos. Y si este comportamiento es generalizado, puede empujar a la especie humana a un progreso social. Si nosotros deseamos siempre lo que no tenemos, esto nos puede llevar a un beneficio social. Sin embargo, también puede llevarnos a una gran cantidad de estrés que no nos permita vivir. Elster nunca exagera en tales deseos, pero vale la pena observar hasta dónde llegan sus implicaciones. Entonces, Elster en esta obra aborda claramente esto de las preferencias, así como hablar de algunas cuestiones que son más allá de las acciones. Sin embargo, algo que es interesante señalar de esta obra es que en esta misma, al inicio, él hace su planteamiento de lo que él considera por racionalidad. Elster aborda un capítulo completo de uvas verdes o amargas para hablar de su teoría amplia de la racionalidad. ¿Por qué es importante? Porque él viene a hacer un rompimiento con las tendencias que traía Davidsonianas y hace planteamientos de los cuales marca su clara intención de profundizar en temas como las creencias y los deseos, lo cual vamos a ver en los siguientes libros, ¿no? Algo que para mí es importante señalar y hacer hincapié es que este abordaje que él hace de la teoría amplia de la racionalidad lo presume en sus siguientes obras. Es decir, que en ninguna de las siguientes obras de Elster vamos a ver nuevamente que él hable conceptualmente de lo que él entiende por racionalidad. Esto para mí es un punto fundamental porque si nosotros queremos leer alguno de sus otros libros, él da por hecho de que entendemos lo que es la teoría amplia de la racionalidad. Y esto puede complicarnos al a lo mejor no entender perfectamente el sentido que él está dando. En este momento de Uvas Verdes, Elster detiene su escritura para mostrar que existen algunos autores que han marcado toda su vida, ¿no? Entre ellos tenemos algunos que él mismo señala, como Thomas Schelling, Joseph Levinson, Kate Thomas, Karl Marx, Paul Bain, Tocqueville, Montaigne y, por supuesto, John Rawls. El siguiente libro, bueno, en 1983 genera cambios tecnológicos, diferente portada, para que sepan por si alguien quiere conseguirlo. Libro en el que distingue diferentes formas de explicación científica. Él divide la explicación científica fundamentalmente en tres: la explicación causal, la explicación intencional y la explicación funcional. Además expone acerca de diferentes teorías de los cambios tecnológicos. Lógicamente, desde el nombre lo podemos comprender. En esta obra, Elster insiste en la supremacía del individualismo metodológico.
Vamos a profundizar en el tema del individualismo metodológico en la siguiente sesión, en la que se abordará fundamentalmente este tema, considerando que la explicación social debe y puede enunciarse desde el sentido individual. Él consideraba que toda la explicación de la sociedad podía explicarse a partir de la explicación del solo individuo. Además, esta obra se convierte en la culminación de su lucha contra la tendencia social de generar patrones, teorías o instituciones, lo cual iba contra de su tendencia a lo causal, a lo intuitivo y a lo fortuito. En cuanto a su vida, bueno, en 1984 se hace cargo de la cátedra de la Universidad de Chicago, algo que va a ser muy famoso en él, porque a él lo vamos a relacionar mucho con la Universidad de Chicago durante gran parte de su vida. Y así como expresa en su ensayo autobiográfico Going to Chicago, consideraba que a diferencia de Francia, en Estados Unidos el progreso se basa en una regla básica: publicar o morir. En este momento, Elster, al ser profesor de la Universidad de Chicago, deja de vivir en Europa y se muda a Estados Unidos ya de manera permanente. Entonces, él empieza a convivir con lo que es la academia americana. Y por eso, en su autobiografía, hace algunos señalamientos tan duros hacia la academia europea. Aunque posteriormente él regresaría a Europa. Veía que los científicos sociales franceses saben más de historia, y los historiadores franceses saben más sobre ciencias sociales que sus colegas norteamericanos. Sin embargo, estimaba que a diferencia de Francia, Estados Unidos era un espacio académico mucho más crítico. Él valoraba el conocimiento de Europa, el nivel de conocimiento que se tenía. Sin embargo, consideraba que había un mayor sentido crítico dentro de sus compañeros estadounidenses. A pesar de estas diferencias, Elster plantea preferir el sistema norteamericano, pues al ser tan grande, él se daba cuenta de que cuando él tocaba un tema, siempre había un grupo de intelectuales a los que podía acudir para reflejar su conocimiento, algo que no le estaba sucediendo cuando enseñaba en Europa. La siguiente obra, bueno, en 1985, publica una introducción a Karl Marx. Esta es una obra que por sí misma tiene una historia, más allá de su contenido. Debemos recordar que en el 79, o sea, varios años antes de su publicación, Elster se une con algunos intelectuales, como sería Cohen, John Romer, Adam Seworsky, Eric Olin, Philip Van Parish y Robert Van Der Veen, para crear un grupo que se denominaría el Grupo de Septiembre. Nosotros buscamos la biografía de John Elster, vamos a encontrar mucho esto, que él es parte del Grupo de Septiembre, considerándosele de tal manera como un marxista analítico, que eran los que conformaban principalmente este grupo. ¿A Elster qué le sirvió participar con estos intelectuales? Bueno, toma su tesis y la lleva a este grupo. ¿Qué es lo que le permite? Bueno, contrastar algunos de los pensamientos que él tenía cuando era estudiante. ¿Qué es lo que le permite? Que en 1985 lleva su tesis al libro y logra publicarla. Claro está que a diferencia de su tesis, este texto tenía grandes modificaciones, mismas a las que había llegado después de esta contrastación con otros teóricos. En este libro, Elster, objeto de la filosofía de la historia marxista, sus teorías económicas, su teoría de la lucha de clases y la del Estado, lo lleva a ser altamente criticado y condenado por hacer, como se calificó, un sinsentido y un picadillo de Marx. Cuando esta obra sale, los académicos marxistas que había toman la obra como una ofensa prácticamente hacia el pensamiento marxista. Sin embargo, Elster, que aún hoy en día responde bastante bien las críticas, se une a su compañero Remer y defiende su postura, demostrando que lo que decía sí tenía sentido. Su mayor aportación es dividir los aspectos explicativos de los normativos del marxismo, exponiendo su adhesión a los segundos y criticando fuertemente a los primeros. Además, explicaba la noción de explotación, demostrando que aunque muchas formas de explotación son moralmente incorrectas, la explotación en sí no constituye un elemento suficiente para afirmar que todos los tipos lo sean. En introducción a Marx, Elster se pregunta qué es lo que permanece vivo y es importante rescatar del marxismo y qué es lo que
si no está muerto, ya no se toma o se debe de tomar tanto en consideración. Las siguientes ideas para Esther están muertas. Él menciona que aún no están enterradas, pero ya están muertas. La primera es socialismo científico. Después, el materialismo dialéctico. Tres, la teleología y el funcionalismo. Cuatro, la teoría económica marxista. Cinco, la teoría de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, es decir, el modelo del materialismo histórico. Estos cinco puntos para Elster son temas muertos. En contraposición, Elster considera que algunas teorías de Marx todavía esperan el veredicto oficial y final sobre su validez, considerando que las siguientes ideas tienen posibilidad de ser rescatadas, reformuladas y reconstruidas. Primero, una versión del método dialéctico. Segundo, una teoría restringida de la alienación. Tercero, las percepciones morales a partir de la teoría de la explotación. Cuarto, una teoría del cambio tecnológico bajo el capitalismo. Quinto, partes de la teoría de Marx sobre la clase social y la política. Y sexto, una versión depurada de la teoría de la ideología. Esta situación de qué está muerto y qué está vivo es algo de lo más criticado que se le hizo cuando sale esta publicación a la luz. Bueno, en la siguiente obra, en 1987, publica Constitucionalismo y Democracia. Era profesor de ciencias políticas cuando esta obra sale a la luz, misma que genera como respuesta una invitación que se le hace para participar en la creación de una constitución de Europa Central. La historia de esta obra tiene que ver porque en esa época, con el derrumbamiento del comunismo, el gobierno europeo le solicita apoyo para tener conversaciones de tipo constitucional con algunos gobiernos de los nuevos países centroeuropeos. Esto le resulta como un acotamiento sumamente interesante del cual quiso formar parte. O sea, Elster sabía que esta generación de nuevos estados era algo de lo que él tenía que participar. Y lo lleva a acercarse a los temas de constitucionalismo, mismos que vamos a ver que vuelve a abordar en obras posteriores. Su siguiente libro, bueno, Juicios Salomónicos, las limitaciones de la racionalidad como principios de la decisión. Bueno, después del libro del constitucionalismo, Elster volvió a los estudios sobre racionalidad. O sea, hay que considerar que tenía sus temas propios, pero sin embargo iban llegando temáticas que él quería abordar. A él le llega un caso que lo marca, que es un juicio, él lee un juicio acerca de la patria potestad de un niño que están luchando los padres. Entonces, por eso él escribe su obra Juicios Salomónicos a la par de una posterior que sería Domar la Suerte. ¿Sí? Estas dos obras prácticamente salen de manera conjunta. Inclusive en Domar la Suerte, una gran parte de los apartados son ampliaciones que hace John Elster acerca de algunas unidades de juicios salomónicos. En estas obras sostuvo que la razón no bastaba para producir resultados definitivos, dejando algunas cosas a la suerte. Llegó a conceptualizar la adicción a la razón, denominándola como hiperracionalismo. Esta es una noción muy importante y muy propia de él, el hablar del hiperracionalismo, y nos marca lo que sería el final de su época racionalista. Esta noción se desprende de su idea de que en la búsqueda de la razón, el agente debe saber cuándo detenerse, pues a veces puede costar muy caro el ser racional, incluso perdiendo la razón misma. Elster consideraba que el buscar la racionalidad nos puede llevar a buscar cualquier otra cosa menos la racionalidad misma. En Juicios Salomónicos, Elster presenta una visión más amplia de la condición humana. Comienza analizando la premisa que generalmente se utiliza en los debates sobre estos temas, es decir, que el comportamiento racional exige el perseguir objetivos coherentes a través de utilizar los medios más eficientes disponibles. Elster rápidamente pone en manifiesto las dificultades que este punto de vista entraña, considerando que para tomar una decisión racional fundada es necesario reunir información sobre los medios que se puede utilizar. Sin embargo, la pregunta más importante
importante que se hace Elster en esta obra de Juicios Salomónicos y posteriormente en Domar la Suerte es, ok, necesitamos una cierta cantidad de evidencia, pero ¿cuánta? ¿Qué tanta evidencia? ¿Cómo llegamos a definir cuál es la cantidad de evidencia o de información que requerimos para llegar a este calificativo de racional? Podríamos dar una respuesta racional a esta pregunta si suponemos que las probabilidades, existen de que la información crucial que obtengamos en un fenómeno dado, por ejemplo, si tenemos estadísticas, si tenemos probabilidades, podemos definirlo. Ese sería el sentido racional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no lo sabemos. Desconocemos qué tanta información requerimos para saber si lo que hacemos realmente es racional. En consecuencia, no sabemos lo racional que resulta ser racional. Adicionalmente a este problema se le suma el hecho de que durante el periodo de tiempo que nosotros estamos reuniendo información, cuando por fin decimos, ya lo tenemos, volteamos atrás y nos damos cuenta que la realidad ha cambiado. Ese es un problema que Esther se da cuenta. Inclusive él hace una historia en la cual una persona sale a recoger bayas al bosque, pero es tanto su deseo de escoger las mejores que da la noche y termina sin haber recogido nada. Entonces, el sentido de esta búsqueda constante de la información, que no sabemos cuándo parar, nos lleva a perder el objetivo que estamos persiguiendo. A esto él denomina hiperracionalismo. Si esto es así, es decir, el exceso de racionalidad, entonces quizás hacemos mejor en lanzar una moneda al aire y tomar nuestras decisiones según salga cara o cruz. Entonces, este llega a este punto, ¿no? Dice, bueno, si no sabemos qué es o cuánto nos cuesta ser racionales y podemos llegar a ser menos racionales de lo que pretendemos, pues lo mejor es lanzar una moneda al aire y dejémoslo todo a la suerte. En Juicios Salomónicos, Esther se toma en serio la idea de que es probable que este sea el mejor método para tomar decisiones racionales, analizando la historia de las loterías y otros procedimientos aleatorios. Esther señala que Aristóteles ya había señalado que la lotería era un buen método democrático de selección, ya que ofrece a todos los individuos iguales posibilidades de éxito. En este momento, Esther abre un paréntesis y empieza a hablar del sistema por el cual los atenienses elegían o seleccionaban a sus gobernantes. Los atenienses seleccionaban a sus gobernantes a través de un sorteo, debido a que temían los efectos de corrupción que el poder tiene sobre los individuos. Sin duda, existen muchas razones para compartir estos temores, y ciertamente el sorteo como método de elección de los gobernantes constituye un buen instrumento para asegurar la alternancia y la rotación de los individuos que detentan el poder, así como para eliminar las ventajas de los individuos que ya lo están detentando para volver a alcanzarlo. En este argumento a favor de elegir a los gobernantes por medio del sorteo, Esther señala o añade otras situaciones también bastante significativas. Por ejemplo, de un lado, los modernos medios de comunicación de masa son tales que potencian enormemente la transmisión a los electores de las características de los candidatos a gobernantes. Entonces, realmente, esto afecta al voto. Y por el otro, la a menudo poco democrática estructura interna de los partidos políticos para seleccionar a los candidatos, la cual no permite elegir a los miembros más capacitados de estos para aspirar a ocupar los puestos políticos. Como vemos aquí, Elster se empieza a meter a este tema del voto, y esto lo vamos a ver en varias de sus obras posteriores. Junto a otros, estas dos opciones apoyan el argumento de que el método de elegir a los gobernantes por medio de sorteo podría producir resultados deseables, y no resulta fácil debatir tal razonamiento lógico. Utilizando el mismo razonamiento, Esther arguye otro ejemplo, considerando que a menudo el método menos perjudicial para decidir la asignación de la custodia de un niño estaba en lanzar una moneda al aire. Aquí Esther se mete en la historia de Salomón, al cual cuando llegan un par de padres a pedirle que diga de quién se va a quedar con el hijo, Salomón les dice fácilmente, pues vamos cortándolo a la mitad. Entonces Esther dice, bueno, ¿qué tan racional es cortar un niño a la mitad? Dice, en muchas ocasiones el querer ser racional nos puede llevar a perder el objetivo de nuestros deseos. Te dice que es lo más fácil lanzar una moneda al aire. El hecho de que el argumento de Esther es convincente
y ofrece una solución con menores costes psicológicos, es una prueba de la importancia que hay detrás de este, misma en la que nosotros estamos irracionalmente convencidos de que debería existir una solución racional a todos los problemas. Esther piensa que es un rasgo de nuestro carácter irracional el que nosotros ponemos todo nuestro empeño en intentar hacer las cosas de una manera racional, lo cual podría empeorar considerablemente las cosas. Nuestra siguiente obra, bueno, tenemos Domar la suerte, que les digo que es un complemento de Juicios Salomónicos, y sigue lo que sería una de las obras más citadas y una de las obras más mencionadas de este autor, que sería Tuercas y tornillos, una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales. Esther decide generar esta obra para reunir una gran parte de los conocimientos que llevaba expuestos hasta este momento. Cabe señalar que la traducción en inglés de Nuts and Bolts tiene un sentido un poco más comprensible, ¿no? Haciendo relación a este juego de locos. Entonces, por eso mismo el sentido en español es un poco confuso. En esta obra, Esther retoma gran parte de las nociones sobre racionalidad que se abordaron en Ulises y las sirenas, señalando que no es solo el conflicto entre presente y futuro lo que subvierte a la racionalidad, ya que si no estamos seguros de lo que deseamos, puede que no podamos ser racionales. Del mismo modo, Esther considera que si no estamos seguros de cómo se desarrollarán los acontecimientos, entonces puede que tampoco podamos ser racionales en nuestras actuaciones, llevando a que en esta obra Esther admita que una gran parte de la vida de todos los individuos tiende a ser irracional. Esta a lo mejor es una de las aseveraciones más fuertes que llega a hacer Esther, porque es donde él se percata de que esa búsqueda de la irracionalidad, pues es una búsqueda, pero que realmente actuamos de una manera irracional más fácilmente. Adicionalmente, bueno, Esther plantea que muchas de las cosas que estamos seguros que deseamos, no podemos intentar alcanzarlas a través de ir directamente a buscarlas. Esto lo cito textualmente. El insomnio, la impotencia y las lamentaciones empeoran considerablemente si uno intenta hacer algo para superarlas. Es más probable que estas desaparezcan si uno deja de pensar en ellas, aunque esto no es algo que pueda ser el resultado de una acción. En esta obra también Esther empieza a abordar esto, ¿no? Lo que llamaríamos subproductos o bienes esencialmente indirectos, algo que él ya traía arrastrando de su obra de Uvas Verdes. Para Esther, la razón por la que es tan complicado entender y comprender la racionalidad del comportamiento humano estriba en que no podemos prescindir de las teorías de la elección racional. En su opinión, y esto todavía lo sigue él manejando en sus escritos, la teoría de la elección racional constituye una de las mejores teorías de que disponemos. Sobre ella se fundamentan la economía y gran parte de la sociología contemporánea. Además, la elección racional no es solo aplicable a las elecciones egoístas, sino que también puede ser aplicada también a las elecciones puramente instrumentales y a las acciones altruistas. La elección racional en este sentido, como es abordada en este libro, afirma que la mejor forma de explicar el comportamiento humano estriba a partir del supuesto de que los individuos son propensos a comportarse racionalmente, en el sentido de tratar de conseguir lo mejor que se pueda para ellos. En Tuercas y tornillos, Esther hace una comparación de la racionalidad con la lógica, diciéndonos que sería totalmente, o sea, si alguien actúa totalmente ilógico, no tendríamos ni la más remota idea de lo que esta persona realmente pensaría. Igualmente, si esta persona fuera completamente irracional, no tendríamos la idea alguna sobre lo que esta persona haría o lo que pensaría hacer. Entonces, él se nos dice que lo más objetivo, lo más lógico es pensar que las personas actuarán de una manera racional. Entonces, a pesar de que él dice, bueno, comúnmente la persona actúa irracionalmente, siempre lucha por actuar racionalmente. Por ello, la racionalidad es considerada en esta obra como una cuestión de pura lógica, en la que las personas deberían hacer aquello que a la luz de sus creencias es lo más adecuado para conseguir lo que desean. Por supuesto, el por qué los individuos desean lo que creen o creen lo que desean
no puede ser explicado ni justificado por cuestiones de pura lógica. Adicionalmente, este libro de tuercas y tornillos va a permitirle a Elster mostrar un poco de lo que sería su filosofía de la ciencia o la filosofía de la ciencia elsteriana. En esta obra, algunos capítulos, Elster cree que las ciencias sociales, o aborda que las ciencias sociales no han conseguido formular hasta el momento, por lo menos hasta que escribió la obra, ninguna ley en sentido científico, que solo han conseguido formular pocas generalizaciones con algún contenido significativo y que no disponen realmente de ninguna auténtica teoría. En cambio, de lo que sí disponen las ciencias sociales es de una caja de mecanismos que estas ciencias pueden utilizar para explicar el por qué los individuos actúan como lo hacen. Elster considera que los modelos de optimización del comportamiento constituyen el tema de interés especial de los economistas y de los teóricos de la elección racional, subdividiéndose para el estudio en dos tipos: las teorías estratégicas, basadas en la interacción entre seres racionales, como sería la teoría de los juegos, y el comportamiento paramétrico, en el cual los actores tratan al mundo como parámetros o como una constante, como ocurre en las decisiones racionales. Cabe señalar que algunas de las posturas de esta obra ya no son plenamente compartidas por Elster y que son cuestiones que han ido evolucionando, sobre todo lo que se refiere a temas de racionalidad. La siguiente obra, El cemento de la sociedad, las paradojas del orden social. Bueno, esta obra Elster la genera porque lo invitan a participar dentro de unas negociaciones colectivas en Suecia. Elster decide tomar parte de estas negociaciones colectivas porque él llega con la idea de que pueden ser resueltas de una manera racional. Sin embargo, Elster se da un golpe de frente cuando se da cuenta de que la complejidad de los problemas que se negociaban desafiaban cualquier modelización explícita, puesto que en el sistema sueco de negociación colectiva todo está por ser determinado. No se conoce la identidad de los actores realmente, ni las reglas del juego, ni el conjunto de pagos, ni la gama de argumentos aceptables. Elster admite que para hacer justicia a esta realidad desordenada era necesario algo más que las teorías que pudieran ser tomadas de los economistas. Después de analizar esta situación, se da cuenta de que para que cooperen los individuos entre sí, no va a poder darse de esta manera tan estructurada como él lo pensaba, ¿no? Elster dice o señala que no es posible explicarlo todo por medio del modelo del Homo economicus, ¿sí? Ese héroe egoísta, racional y flexible de la teoría económica, sino que tenemos que admitir la existencia del Homo sociologicus, que es un individuo que sigue de una forma inflexible las normas sociales y que ha sido héroe de la teoría sociológica desde Emil Durkheim. Otras cosas que aborda en este libro son temas como las normas de venganza, los combates feudales y otros temas afines a la envidia. Lo importante que tenemos con esta obra es el hecho de que a partir de ella, Elster se da cuenta o deja de creer en el poder explicativo de la teoría de la elección racional. O sea, cambia esa postura que él tenía. En sus obras anteriores él empieza a hablar de la importancia de la racionalidad y cuando llega esta obra y se da cuenta de que la realidad no permite ser explicada la mayoría de las ocasiones por la racionalidad, dice, renunció a ella. Porque él dice que la teoría de la racionalidad tiene fallas. ¿Cuáles fallas? Por ejemplo, él señala dos, que son una, la indeterminación, que es decir que no la mayoría de las ocasiones conocemos toda la información, y por otro lado, los casos en los que el hombre simplemente decide actuar irracionalmente. ¿Sí? ¿Sí? Si el hombre quiere actuar irracionalmente, pues la teoría de la elección racional falla. ¿Por qué? Porque la teoría se basa en la idea de que el hombre actúa racionalmente. Adicionalmente, esto le va a servir para abrir pauta a lo que serían las normas sociales, puesto que él dice, la teoría de la elección racional falla adicionalmente al quererse aplicar a categorías generales y sólidas de conducta irracional. Cuestión que las normas sociales se alcanzan a cubrir. Entonces, en este punto se rompe esta idea de que la elección racional podía ser explicativa. Inclusive llega él a afirmar que la elección racional, que la racionalidad en sí, es un ideal más que una norma. Un ideal, ¿por qué? Porque siempre estamos luchando por tenerla,
aunque la mayoría de las ocasiones no logremos hacerlo. Este problema con la racionalidad lo lleva a cambiar un poco su enfoque, ¿no? Escribiendo en 1992 Justicia Local, una obra en la que marca la influencia que tuvieron en él las lecturas sobre algunos tipos de sorteos. Este refleja una hipótesis en este libro. Él dice que la percepción de los actores acerca de lo que es una asignación justa constituye un factor determinante del sistema de asignaciones que finalmente plantea. Este él señala que no pretende generar una teoría normativa de distribución, sino algo positivo y explicativo, es decir, identificar, describir y dar cuenta de los diferentes sistemas de asignación existentes. Con esta obra comienza a hacer algunos tipos de estudios independientes empíricos sobre diferentes mecanismos de asignación que se llevan a cabo en Estados Unidos, lo cual le ayudó a tener algunos escritos alternativos y sacar otra obra que sería La ética de las decisiones médicas, ¿no? Este es un resultado, es una compilación que se genera a partir de esta obra de Justicia Local. Aunque la justicia local es fundamentalmente descriptiva y explicativa, también se interesó por cuestiones normativas. Señalaba que en Uvas Verdes había planteado que las preferencias adaptativas tienen consecuencias claras en la evaluación de las teorías de la justicia, mientras que en Juicios Salomónicos, y en este caso en Justicia Local, defendió lo que él llamó la teoría del sentido común de la justicia. Este concepto busca que las personas con capacidad física sean responsables de sus actos, sobre la base de sus preferencias autónomamente formadas, con la obligación por parte de la sociedad de ayudar a los discapacitados, a los pobres y a los desventurados, porque su situación reduce su capacidad de tener preferencias autónomas. Coloca esta concepción entre las teorías de la justicia de Rawls y las de Dworkin. Esther considera que el paso de creencias morales de justicia es una teoría que tiene un camino muy arduo por ser recorrido, y por esto mismo él decide que va a ser más bien una teoría explicativa. La siguiente obra, de 1992, Psicología Política, bueno, como habíamos mencionado cuando hablamos de Uvas Verdes, una de las mayores influencias que tuvo Elster en la producción de su obra fue la lectura que él tuvo sobre Alexis Tocqueville, ¿sí? Entonces, considerando la gran influencia que había tenido, decidió publicar algo al respecto. Psicología Política es una obra a la que dedicó amplios capítulos a algunos de los teóricos que influyeron en su vida, como Bain y Vansk, y por supuesto dos capítulos sobre la psicología de Tocqueville. Sin embargo, la parte más importante de esta obra fue la introducción que hizo a un concepto que abordaría posteriormente, que sería el concepto de los mecanismos. Estos son colocados como algo mucho menos que una teoría, pero más que una mera descripción, puesto que pueden servir de un modelo para comprender otros casos que no han sido presentados antes. Bueno, según Elster, los mecanismos tienen que ver en gran medida con una explicación causal del comportamiento y con la forma en que se comprenden el causalismo simple y la generación de las líneas causales. Hay que recordar que en este momento Elster ya había señalado las fallas de la racionalidad. Entonces, él estaba buscando otra manera de explicar el comportamiento y él se encuentra con esta noción de mecanismos, ¿sí? Y eso es una caja de herramientas que tenemos para explicar el comportamiento a partir del causalismo simple y de una explicación de las líneas causales. Bueno, voy a adelantarme. Ok, en 1997 él genera este libro sobre las pasiones, así como participa en una compilación denominada Moralidad, Legalidad y Otras Drogas. ¿Por qué se da esto? Este cambio tan diferente, ¿no? Está hablando sobre distribución y de repente se avienta un libro de Editorial Paidós, salió en español, que está clasificado como de psicología, en que habla de las pasiones, de las emociones. Bueno, resulta que en 1992 a Elster le dan un premio, el Consejo de Investigaciones de Noruega le da un premio monetario para financiar una investigación de 5 años sobre adicciones. Esto es lo que le da lugar a generar este documento. En este libro, Elster plantea en forma aguda el problema de la conducta voluntaria y autodestructiva, retomando su modelo de elección racional. Elster consideraba que su teoría de racionalidad podía ser utilizada para explicar los comportamientos intencionales
clasificando las adicciones en especies y buscando explicar de tal manera la conducta adictiva. Esther complementó esta obra con una sección sobre las emociones, su naturaleza y el lugar que ocupan dentro de la teoría de la acción. Esther se mete mucho a hablar de las emociones y él nos dice que las emociones han sido categorizadas siempre o mencionadas siempre como algo que afecta a la racionalidad. Y sin embargo, él demuestra que hay algunos casos en que las emociones nos pueden ayudar a ser más racionales. Es un libro bastante interesante. Bueno, regresamos a este libro. En 1996 genera Egonomic, que es una de las obras, yo creo que más interesantes por algunos puntos. Para mí el más rescatable es su apartado introductorio, que es la autobiografía que el mismo Esther genera, denominada Going to Chicago, en el cual él habla de esto, ¿no? De su infancia, de su vida en Europa y de cómo él viaja a Estados Unidos. Igualmente, bueno, Esther retoma la idea de que aunque las ciencias busquen generar teorías, la complejidad humana es mayor de lo que se puede plantear con ellas. Por lo que lo único que se puede hacer es algo en sentido explicativo, como son los mecanismos. O sea, Egonomics es la obra en la cual él, esa mención que había hecho en sus libros anteriores, en Psicología Social sobre Mecanismos, ahora sí le dedica un capítulo completo a profundizar en ellos. Enuncia algunos de ellos, como por ejemplo el autocompromiso, las preferencias adaptativas, las perspectivas de la debilidad de la voluntad, la tendencia de la razón a ir más allá de sus límites, la tendencia a degenerarse en hiperracionalismo, la fuerza de la hipocresía, entre otros. Él mismo considera que el mayor valor que tiene esta obra para sus lectores es el mostrar la mayor cantidad de aplicaciones de este concepto, es decir, del concepto de mecanismos. Okay, el siguiente libro del 99, Alquimias de la Mente, la racionalidad y las emociones. Bueno, este es un libro que viene a complementar su libro anterior de las pasiones. ¿Por qué? Porque es un libro en el que profundiza completamente en el papel que juegan las emociones dentro de la racionalidad, la decisión y la conducta humana. Considera que no todos los actos buscan maximizar la utilidad, sino tal vez solo respetar una norma social internalizada. Esther divide las emociones en las que son básicas, en las generadas a partir de percepciones y en aquellas emociones complejas que surgen de las creencias sociales. En esta obra, la elección racional se ve superada, puesto que Esther considera que ésta no puede dar cuenta de acciones que se generen por emociones, que desde luego sirven para alcanzar un mejor resultado global o fin. Como les mencionaba, aquí Esther toma la bandera de las emociones y se dedica a demostrar cómo éstas nos pueden ayudar para tomar decisiones racionales y no caer en el hiperracionalismo. El siguiente libro, Democracia Deliberativa, bueno, este es un libro que fue más bien una compilación. ¿Por qué? Porque cuando Esther, se acuerdan de que él había participado en procesos de constitucionalismo en Europa Central, en Europa Oriental, lo lleva a generar en la Universidad de Chicago el Centro de Estudios de Constitucionalidad de Europa Oriental, lo cual le permite recabar un sinfín de información sobre el desarrollo constitucional, legal y político de los países excomunistas. Este nuevo interés y esta gran información que logra recabar lo lleva a generar esta compilación de la democracia deliberativa. Cabe señalar que para el 2001, este recibe el puesto de profesor en ciencias sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York, puesto que actualmente continúa fungiendo, dedicando gran parte de su vida a dar clases, así como revisar las traducciones de sus libros y escribir, porque el señor sigue escribiendo a una velocidad impresionante. El siguiente libro, Ulises Desatado, ya acercándonos a los últimos, del 2002, bueno, retoma algunos de los temas que, lógicamente, por el nombre, había abordado en su obra Ulises y las Sirenas. En este texto hace un análisis más detallado de los precompromisos, distinguiendo las razones que generan a los mismos y los mecanismos que influyen en estos. Subraya algunos fenómenos que surgen de los precompromisos, algunos como razones y otros como mecanismos. Por otro lado, plantea algunas aportaciones sobre constitucionalidad, pero vistas como un mecanismo de precompromiso, ¿sí? O sea, él ve a las constituciones como una forma en que la sociedad hace un precompromiso y evita actuar de manera irracional. El siguiente libro, Rendición de Cuentas, la justicia transicional en la perspectiva histórica,
Tiene que ver con un hecho que todos conocemos. Bueno, Esther estaba trabajando en la Universidad de Columbia en Nueva York cuando son los ataques terroristas del 9-11. Entonces, esto es algo que lo lleva a él a escribir esta obra, Rendición de Cuentas. Esta obra, Esther profundiza en el tema de la justicia transicional a partir de la guerra contra el terrorismo, guerra que se gestaba en ese momento. Esther promueve en su obra las respuestas que dan las sociedades a los crímenes y a los daños que se les generan. Busca explicar las maneras en que las sociedades saldan sus cuentas pendientes con el pasado, en el momento en que se da un cambio de régimen, primero históricamente y posteriormente haciendo un análisis de casos. Se mete a estudiar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre estos ataques terroristas y algunas situaciones semejantes. El año siguiente, invitado por Diego Gambetta, participa en El sentido de las misiones suicidas, lógicamente respondiendo a esta situación que, como les decía, él ve de los atentados que se habían realizado de manera de que las personas se suicidaban con tal de alcanzar sus objetivos. Para finalizar, bueno, tenemos en el 2007 la explicación del comportamiento social, más tuercas y tornillos para las ciencias sociales. Esta obra, al inicio, y él lo menciona en su introducción, fue generada como una para refrescar lo que él había visto en tuercas y tornillos. Sin embargo, Esther se da cuenta de que es tanto lo que empieza a profundizar que se convierte en una obra completamente distinta. Toca los temas, pero de una forma actualizada, porque de 1989 al 2007 muchas de sus pensamientos han evolucionado. En este libro, Esther retoma temas como la explicación y el uso de los mecanismos, las motivaciones, el altruismo, las creencias y las emociones de la mente, los deseos y oportunidades, la elección racional, la racionalidad e irracionalidad de los actos, las implicaciones de las ciencias naturales, las normas sociales y la acción colectiva. Para finalizar, bueno, en el 2011 llega la traducción del libro El desinterés, Tratado crítico del hombre económico 1. En esta obra, como su nombre lo dice, el profesor Esther busca desafiar el paradigma del hombre económico, paradigma que él dice que el hombre económico siempre ha sido considerado como un ser interesado y racional. Entonces él viene con el apartado primero a decir, el hombre no es tan racional como pensamos. Digo, el hombre no es tan interesado como se cree. Por eso mismo el libro se llama El desinterés. Sin embargo, considerando que la tercera sesión de este seminario será exclusivamente para el abordaje de la obra, entonces no pienso profundizar más. Solamente para terminar, me gustaría hablar sobre la siguiente obra, que ya está en francés, como les digo, que es La irracionalidad, Tratado crítico del hombre económico 2, en la cual él continúa con esta idea, desafiar el paradigma de que el hombre económico es plenamente racional, mismo que, como hemos visto en muchas de sus obras, él ha estado, aunque empezó defendiendo, terminó dándose cuenta que esto únicamente era un ideal. Bueno, lo presentado aquí es una mínima parte de todo lo que John Elster tiene para ofrecer, pues como se ha mencionado con anterioridad y ustedes han visto, él aborda muchos temas desde diferentes perspectivas, lo cual hace tan rico y tan interesante su visita durante el mes de noviembre. Eso es todo por mi parte y les agradezco su atención.